cosa. No grabé el impasse acá. Bueno, ya no grabé el impasse. Como dije, es una pista para solo carreras y hay dificultades para poder subir y pasar, darle paso. Es ciudad, es amplio, no hay problema. Ahí está. Empezamos. Estamos llegando. Ella tiene que retroceder ahí a la. Tiene que retroceder para dar pase. Ella tiene que retroceder. El reglamento manda preferencia de subida, así está vacío, usted tiene por la tercera, ¿no? Sí. Me va a faltar y. Chofer tiene que poner el bolsillo. Bien, ya hemos llegado. Ahí está la mano. Ah, es la mano. Ahí está la mano. Ahí es el último punto que vamos a hacer. Queremos aprovechar el calor del día. Ah, la catarata. Vamos a empezar visitando la catarata en su cercanía. Otro carrito. Aquí está cuadrando el carrito. Estamos en el pueblito de Pucro. Aquí vamos a hacer el teleférico. Acá les muestro una vista panorámica del pueblito de Pucro para mostrarles. Acá nomás está el teleférico, dice. ¿Cómo? Acá nomás está el teleférico. Sí, acá nomás. Más arriba, pero ya pasamos teleférico y comemos. Teleférico y comemos, hay que ver qué cosa. Acá vende chicharrón, yeah. Chancho. ¿Y acá arriba? La 12, 20, 18. Ya, yeah. Acá vamos a ver cualquier otra cosa. Este es el pueblito de Pucro. Ahí está el... Y eso es la entrada, ese es el teleférico, y eso es la entrada. Aquí vamos a hacer la colita, aquí vamos a hacer la colita para entrar al teleférico. Ahí está el teleférico, una ruta bien larga. Ok, ahí va esa. Está saliendo, ahí se va. Ahí se ve el teleférico. No sé si lo logran ver el sol. Está ahí. Sí, ahí ya lo vieron el teleférico. Ahí está el teleférico. Está de regreso. El servicio es ida y vuelta, ahí está. Estoy filmando la parte de abajo. Está a 20 soles el paseo. Ahí está el teleférico. Se puede disfrutar de un día acá en la comunidad de Pucro. El teleférico y las cataratas.
les muestran a estas visitantes en la comunidad de Bucro y los helados artesanales. Gracias.